Muy buenas, ¿qué tal estáis, chicos? Pues aquí estamos, que voy a estar sacando huevos de Eevee para dejarlo preparado para esta tarde para buscar a Eevee Shiny. Es que me iba a poner y digo, pues mira, así de paso pues hago un pequeño streaming antes de comer. Y así lleno pues dos o tres cajas más o menos. Bueno, tenía en el equipo 5 huevos. Y ya los he dejado contados los 5. Son 100, 331. Mira, esta es una hembrita. Otra hembra, pues la colita se le nota. Hola Fabrizio, ¿qué tal? Saludos desde Argentina. Pues bienvenido. ¿Qué hora es en Argentina ahora? Hola Suna, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes ya, ¿eh? Pues eso, me quería poner a sacar huevos, pero digo, así aprovecho y hago un pequeño streaming, un ratito. Me dejo los huevos preparados para esta tarde buscarlo a Dolor, a ver si así lo conseguimos. Y luego también quiero jugar esta tarde al Nexomon, así que esta tarde va a ser streaming durante toda la tarde. A partir de las 5 más o menos, ¿vale? 5, 5 y media lo mismo. Aquí son las 6 de la mañana. Madre mía, es una. Bueno, aquí es el mediodía, es la 1 del mediodía. Tampoco he empezado tan pronto. Hubiera empezado. Lo mismo mañana, sí que empiezo a las 10 de la mañana o así. Ya que puedo, aprovecho. Pero bueno, esta tarde lo mismo
A las 5, 5 y media, 6, lo mismo seguimos. Si ya lo dejo todo preparado ahora. Llenaré pues unas 4 o 5 cajas más o menos de huevos. Mimi, ¿tienes a Jumper, el ensueño Ball? ¿Tú que eres experta en estas Pokéball? Sí, soy experta, pero creo que a Jumper en el ensueño Ball no la tengo. Lo tengo, no sé si en la Lujo Ball. Ahora te digo. No sé si era Amigo Ball o ensueño Ball. Ay, ensueño Ball no. Yo diría que no. Este es el que me críe, pues no, la tengo en Lujo Bol. Y no sé si estará por aquí. O sea, hay un Jumper ahí. Yo diría que no. No, lo tengo en Lujo Bol. Pero seguro que si se lo pides a Mauri, seguro que te lo consigue o lo tiene. Hola, The Question, ¿qué tal? Sí, estaré hasta las 3 de la tarde, más o menos. Estaré una horita y media o dos. Y luego por la tarde, pues también estaré. A partir de las 6, así.
Hola, ¿y ese halo azul de la bici es de la expansión? Sí, la bici ha cambiado. ¿Ves que es de otro color? Es diferente a la otra. Te dan dos a escoger. Una roja y negra, creo. Y la blanquita. Que los destellos que sueltas son chulísimos. Son como estrellitas. Sí, está muy chula. Y el casco también cambia. Ahora sí que parece un casco. La verdad. Pues a ver si consigo llenar 3 o 4 cajas de huevos. Y así luego a la tarde los abrimos. Y a ver, seguimos con la búsqueda de Libby Shiny. Vengo en un momento, ¿vale? No tardo. Vale, ya estoy. Vale, 1, 2, 3.
Hola, Horus, ¿qué tal? Bienvenido. Genial, ¿y tú cómo estás? Aquí preparando los huevos del siguiente Shiny, no, continuando con el Shiny, con Eevee Shiny. Yo tengo toda la Pokédex. Ah, sí, qué bien. Tengo todas, la de Galar y la de la armadura. A mí, bueno, me falta la de la armadura, pero la otra ya la he completado. O sea, la normal. Hola Mauri, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Ya te has leído el Bones Wet Shiny? Por curiosidad, digo, lo mismo te quedaste ayer toda la noche sacando huevos y huevos. Debe ser por allá en Argentina temprano, ¿no? No, todavía no me salió y ya abrí cuatro cajas. Bueno, seguro que te sale hoy. Hoy si te pones a ello, seguro que lo consigues, ya verás. Yo estoy preparando para el directo de esta tarde y digo, pues mira, me pongo un ratito en streaming y así pues hablo con vosotros un poquito. ¿Tienes al de la armadura? Claro, tengo el pack de expansión. Sí, a casa a las 8 de la mañana. Bueno, vale, o sea que esta tarde cuando haga streaming estarás también. O bueno, lo mismo no. Vamos, que acabas de levantarte ahora mismo, ¿no? Aquí es la 1:30 de la tarde. Me iba a poner un poquito antes, pero luego al final no me ha dado tiempo. He tenido que hacer cosillas. Es adivina. Yo también estaba pensando. Luego lo mismo hago una encuesta y si sale Eevee esta tarde, pues el siguiente que busquemos lo tengo que pensar. Porque me gustaría mucho Marill buscarlo en Shiny. Roselia también me encantaría. Porque Roselia es uno de mis Pokémon favoritos también de tipo planta. Y no sé, ahora tú dices un Bonsweet y me ha dado toda la intriga también. Antes de comenzar con los tipo fantasma, que lo dejaré para la semana que viene. Empezaré la semana que viene.
que ya es octubre, así que esas dos semanitas que tengo de vacaciones todavía, pues así empezamos. Hola Sparkot, ¿qué tal? Bienvenido. Teletrabajando mientras te escucho, ¿ah, sí? Bueno. Sí, luego ya os digo, lo mismo a las 5 o a las 6, me pongo un ratito de 6 a 9 o así, ¿vale? Estaré seguramente por la tarde. Estos días que tengo fiesta, lo mismo hago eso, de 5 a 9 o así. ¿Vale? Y así pues, tanto los que seáis de Latinoamérica como los que seáis de España, pues tendréis un horario más o menos accesible. Porque normalmente siempre me pongo por las noches, porque cuando trabajo y tal, pues no puedo por las tardes. Pero bueno, ahora que estoy de vacaciones todavía. Damos la bienvenida a Oiram 4. Bienvenido. Gracias por seguirme. Ya quiero buscar pokés de tipo fantasma shiny. ¿Ah, sí? Pues venga, cuando te pongas tú me pondré yo. Oye, pues podríamos hacer una cosa, podríamos buscar el mismo. Cuando termines del Bones Wet y yo del Eevee. Y a ver quién le sale antes. Seguro que te sale a ti, Mauri. ¿Tienes muchos shinies? Bueno, no me puedo quejar, tengo varios, sí. Lo que no los he contado, un día los tengo que contar, todos los que me han salido. Aunque aquí también tenéis vídeos que he subido de mis reacciones de todos mis shinies, aunque me han salido unos cuantos más. Mientras abro huevos de Wingull, echo el rato contigo. Ah, qué guay, pues bienvenido. Damos la bienvenida a Andrés. Y me ha gustado ese del final. Y bienvenido. ¿Tu cambú shiny te gusta, Mimi? Sí, la verdad es que me mola. Y como es una calabaza. Pero así que no sé, chicos. Os pondré unos fantasmas. Y yo creo que comenzaré después de Libby. O no sé, ¿qué me decís vosotros? ¿O qué preferís? ¿Que busque ya fantasmas o me espero un poquito? Y buscamos a otro Pokémon que no sea fantasma. Que todavía queda para octubre, pero bueno, no queda tanto ya. Y como me tardo a veces días en que me salga el Shiny. Hola, bienvenido, el trueno. ¿Qué tal? Yo tengo la espada y el escudo. Yo también, tengo los dos juegos. Yo es que me he preparado a ver unos cuantos que me gustaría también buscar a Corsola Galar. Que lo mismo me pongo a ello. Lo que la tengo que criar porque tengo una con pocos ips. Por intercambio mágico salen shinies. Sí, pero no sabes si son legales o no. Que eso es lo curioso. Yo por eso nunca lo utilizo esa herramienta. Yo prefiero buscarme mis propios shinies, que de esta manera sé que son legales al 100% porque son míos buscados, y utilizar mis propios shinies. ¿Me cuesta más? Pues sí, pero prefiero hacerlo de ese método que no conseguir uno por intercambio, que no te fías. A no ser que, por ejemplo, de algún seguidor que sí que me fíe de esa persona, pues entonces sí que los aceptaría, por ejemplo. Además que el buscarlos tú
es trabajo que tienes que hacer, ¿no? Pero luego es una recompensa enorme conseguir lo shiny tuyo. Que vale, que hay gente que en 2 minutos ya tiene un shiny, ¿no? Que son los que crean. Pero bueno, yo sinceramente no me gusta este tipo de cosas. Que lo respeto, ¿no? A la gente que, por ejemplo, no tiene tiempo y tal. Pero yo creo que eso son un poco excusas. Porque yo sí que tengo poquísimo tiempo, que los que me conocéis ya lo sabéis, ahora porque estoy de vacaciones. Pero yo no tengo casi nada de tiempo. Y es ponerte, me pongo a ello y consigo los shinies que busco. Hay algunos que me han salido, otros no. Como es el caso del Shellos, que me costó un montón. El dichoso Shellos. Pero luego al final lo conseguí. ¿Cuántas horas llevas en el juego? ¿Cuántas horas? Pues creo que 400, ahora te lo enseño. 431 horas. Eso en espada, ¿eh? En escudo llevo poquitas porque acabo de comenzar la aventura. Te cambio las vacaciones, quieres dormir. Buah, no las cambio, que llevo desde... Buah, es que no he tenido vacaciones desde que empezó esto del COVID. Vamos, no he tenido ni una. Trabajando sin parar. Así que a disfrutar ahora las vacaciones. Por eso también me vais a ver más por aquí. Si no, pues normalmente suelo hacer los streamings por las noches, a partir de las 11, 11 y media. Hora de España, pero estas semanitas que voy a estar de vacaciones, pues lo mismo me hago un horario, ¿vale? Y os diré, lo mismo hacemos de 5 a 9 o así, ¿vale? Y entonces el Poké Fantasma que buscas lo buscaré yo también, ¿vale? Vale, pues después de este entonces, ¿o qué hacemos? Porque... no sé qué hacer, si buscar a Marill. Es que Marill me encanta. Bueno, si me sale hoy Eevee, que hoy voy a estar toda la tarde buscando a Eevee, también decir, bueno, que me gustaría jugar al Nexomon, porque tengo un vicio tremendo, así que no sé cómo lo hago. Lo mismo a Nexomon jugamos una horita y seguimos luego con el Eevee. Voy a ver qué hacemos. Yo tuve 2 semanicas en todo el año. Te comprendo. Pues yo ni eso. Yo ni un día. Bueno, los días estos típicos que eran festivo, un día o así. Pero ya está. Los demás días, trabajar sin parar. Y con esto del COVID, una locura. Si me consigues un Marill con potencia, te querré mucho. Pues creo que tengo a Marill. No lo sé, pero te lo puedo enseñar. Lo que debería criarlo. A ver si sale. Lo mismo sí que... A ver, Marill. Tiene que haber alguno por aquí. Aquí hay un Marill. Bueno, tiene la habilidad herbívoro. Creo que es la oculta esta o... No lo sé, es que a veces me confundo con el Marill. Creo que es la oculta, porque siempre los tengo con habilidades ocultas. Vale, sí, es la oculta. Así que lo mejor sería con potencia, ¿no? En principio. Pero bueno, porque Marill tiene 2, la potencia y sebo y... Y la otra es la oculta. Y bueno, también me gustaría buscar algún día Miltank. A ver, 1, 2, 3. Vale, ya llenamos la cuarta caja. Y también quiero buscar a Marill, porque lo busqué y nunca me salió. Es que es súper mono. Y Azumarill en amarillito.
Pues bueno, el siguiente lo mismo lo buscamos. Sí, yo creo que es mejor Marill con potencia. Aunque con la oculta puedes sorprender a tus enemigos. Y me vamos a esperar para el mes que viene para los fantasmas. Vale, pues el día 1 empezamos. Depende de si sale Eevee pronto. Y si me da tiempo, pues buscaré a Marill y después ya empezaré con los fantasmas. Que creo que será Corsola. Aunque no cambia mucho, ¿no? Corsola, ¿cómo es en Shiny? Es que no lo he visto. No sé si es más blanquito o no sé qué color tiene. Lo que podríamos hacer también para el mes que viene son combates de tipo fantasma. Solo con Pokémon fantasmas. Corsola es rosado. ¿Ah, sí? ¿Quieres solo un Eevee o quieres hacerte con todas las evoluciones? Bueno, en principio había pensado buscar todas las evoluciones. Pero como los huevos de Eevee cuestan tanto en abrirse, pues casi casi me lo he pensado. Y solo voy a sacar un Eevee, este Eevee que estoy buscando, que es con naturaleza miedosa, para buscarlo para Espeon. Y luego pues buscaré otro y lo mismo otro día pues me da por ahí y buscamos a otro Eevee para que solo sea Eevee. Que me gustaría tener un Eevee para que solo fuera Eevee. Y tenerlo shiny no evolucionando nunca. La verdad que sí, herbívoro está muy bien. Por eso no sé qué hacer. Ya veré a ver cuál busco. O lo mismo, hacemos una encuesta y vosotros votáis cuál. Espeon Shiny está muy chulo. Sí, pues hay gente que no opina lo mismo, ¿eh? Hay gente que no les gusta, pero a mí me encanta. Sobre todo los Pokémon que su color en Shiny cambia bastante, me encantan. Sí, Sylveon, Umbreon y Espeon son los más guays. Al menos los que cambian un poquito más. Yo a Sylveon ya lo tengo, que me salió uno. A mí la única evolución de Eevee que no me gusta es Flareon. Oh, ¿por qué? Ay, Flareon me encanta. Bueno, en Shiny dices. Jolteon y Vaporeon. Es que Vaporeon es precioso. Es como rosita. De hecho lo tengo, que me lo pasé del Let's Go. Que algún día me gustaría buscarlo aquí. Y me salió hembra en el Let's Go, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? Eevee. O sea, Vaporeon. Este viene del Let's Go, como veis. Y me salió hembra salvaje. No me gusta la Pokéball esa, porque allí no había Pokéball rara, solamente estaba la Pokéball, la Ultra Ball y la Super Ball. El único que no me gusta, pero bueno. Y luego también tengo a Flareon, que no salió muy bueno en Shiny. Y a Jolteon también. Que lo conseguí en el Let's Go. A mí Vaporeon me gusta.
Y quiero combatir contra vos para que veas mi Espeon Shiny. Me da miedito. Bueno, yo también me gustaría conseguirlo. Es que a Mauri le salió un Espeon. Bueno, le salió un Eevee Shiny hembra. Pero le regalaste un Eevee a Ghost, ¿no? Me parece. El primero que te salió macho. Pues estoy dudando de... Si por ejemplo me sale un Eevee Shiny, ¿vale? Si me saliera, ¿eh? Un hembra sin la habilidad oculta. Lo mismo lo dejo Eevee y le cambio la naturaleza. Porque... Es que Eevee siempre me ha gustado, así que no sé, lo mismo. Si se lo regalé a vos. Pobrecita, que Ghost lleva un montón de huevos de Gastly y no le ha salido todavía. Muchas gracias. Gracias, Sparkot, bienvenido.
Muchas gracias por el sub. Ah, ¿te encanta la música de Sonic? A mí también. Damos la bienvenida a Leo Lein. Bienvenido. Bueno, no pasa nada, Mauri. Nos vemos luego. Mimi, ¿será que puedas regalar un hermanito de tu Sprince? Pues sí, tengo varios en el home. O no sé si aquí tengo alguno. Ahora cuando termine de rellenar 4 o 5 cajas, ¿vale? Si queréis, hacemos reparto. Que ya me queda poco. Y así me lo dejo preparado para luego. Pues todos estos, en principio, si queréis alguno, ¿vale? Menos estos de aquí, que se los tengo preparados para alguien. No sé para quién era. No me acuerdo. Creo que este era para Martín, que me lo pidió. Nombre a un Pokémon. Ponle fin. Vale, pero eso para la aventura, ya sea de Pokémon o de Nexomon si quieres. O bueno, si me sale Shiny, por ejemplo, también vale. Pues todos estos en principio serían para regalar, ¿vale? Si queréis alguno. Ah, pues Sprince no tengo aquí, bueno, luego voy a... Y este es que me salió uno machito perfecto de 6 zips, así que con la oculta, si alguien lo quiere... Bueno, sigo a ver cuántas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Haré 6 cajas porque lo mismo ya está a punto de salir y luego tengo que abrirlos todos. ¿Desde home en el móvil se puede intercambiar? Sí. O sea, tú puedes agregar en el home a un amigo y puedes hacer intercambios. Lo único es que solamente puedes hacer 10 intercambios al día. Es un poco rollo, pero es así. Que no sé por qué han puesto eso. Ya, es un poco rollo que solamente te ponen esa limitación de 10 intercambios al día, pero bueno, puedes hacer intercambios. Claro, me puedes agregar. Lo que no sé el número. Claro, lo voy a mirar, ¿vale? ¿Cuál tengo yo? Y te agrego. Me pasas tu código, yo te paso el mío y nos agregamos. Lo que tienes que tener tu cuenta vinculada, ¿vale? Con la Nintendo Switch. Porque si no es así, no vas a poder pasarte... O sea, si no la tienes vinculada, será la cuenta del home del móvil diferente, ¿vale? A la otra. Vale. Que no sé dónde estaba mi código de amigo. A ver. Ah, vale. Bueno, pone copiar. ¿Cómo lo podría pasar? Mm.
Ah, bueno, lo puedo pasar por Discord y ahora... Vale, espera. Compartir. Bueno, lo puedo poner en Twitter, en Discord. Otra vez con los códigos. Copiar, vale. A ver... ¿Dónde están los...? Estoy buscando. Zona de intercambios. Los códigos de amigo, no los veo. Bueno, es igual. Lo voy a poner en códigos de amigo. Código del home. Vale, como lo he puesto allí. Y ahora lo copio de aquí. Que lo, de hecho, lo tendría que poner para que el bot lo pusiera. Vale, pues ahí tienes mi código, ¿vale? Vale, pues ya está. Así que si quieres agregarme... O quien me quiera agregar, ¿vale? Al juego. Damos la bienvenida a Bran. Bienvenido. Muchas gracias, Bran. A ver, aunque ahora mismo estoy sacando huevos para esta tarde. O sea, a mí siempre me gusta prepararme, por ejemplo... Antes lo hacía de otra manera y me aburría más, así que de esta manera me lleno unas 4 o 5 cajas o 6 cajas
de huevos y luego los voy abriendo. Así que voy a llenar esta y esta más y ya lo dejo para esta tarde, que esta tarde lo buscaremos en Shiny. Mimi, me acaba de salir Escobune Shiny Hembra. ¡Ay, qué guay, Asuna! ¡Me alegro mucho! ¡Qué chuli! ¡Qué suertuda! Eso es una suerte tremenda, ¿eh? Que te salga un inicial shiny y que te salga hembra. A mí me encantaría buscarlo otra vez, ya lo tengo. Ya tengo... lo tengo evolucionado y tal, que me salió con la habilidad oculta y todo, al conejito. Pero me gustaría buscarlo solo para tenerlo en la primera evolución, o sea, sin evolucionarlo y sin nada. Con la oculta, ¿en serio? Bueno, Amy, me tengo que ir. Nos vemos a la tarde. Vale, Mauri. Hasta luego, que vaya bien. Yo abrí 10 cajas de Escobune con el amuleto Iris y no me salió Shiny. Bueno. Eso es mucha paciencia y mucha suerte también. Bueno, yo con Eevee no sé cuántas cajas llevo ya, pero llevamos 3 streamings ya casi. Estamos en los 300 y algo, 300 y pico de huevos. A ver si esta tarde por fin me sale Eevee. 1600 huevos abrí de Chandelure y no me llegó a salir. Tengo la espinita. Vaya. Bueno, a mí me pasó algo parecido con Pachirisu en Sol y Luna. No me salió. Estuve abriendo casi más de 1000 huevos y no me salió, ¿eh? Ahora, en cuanto esté disponible en Espada, Pachirisu lo buscaremos. Y bueno, el que más me costó en salir fue Shellos. Que fueron... 1500 o así. Lo que pasa que lo dejé y busqué a otro y me salió el otro. Y luego lo busqué y me salió otra vez el Shellos. Pero busqué el azul y el azul no me salía. Y luego va y me sale el rosa. O sea que fue casualidad. A mí el menos fue de Gepi con 23 huevos. ¡Guau, qué guay! ¿Ves? Y eso que has tenido suerte, porque de Gepi cuesta mucho de que salgan los huevos, como todos los dragones. Cuestan más. Sí, tardan mucho. Eevee tarda mucho. Los dragones. Por eso me encantaría buscarlos en Shiny. Muchos dragones como Deino, Drepi. Pero me da un poco de pereza. Ya me está dando pereza con Eevee. Lapras, es verdad. Lapras también cuesta mucho. Y Snorlax también me parece, ¿no?
Sí, todos los dragones tardan mucho la guardería. Bueno, ayer no me salió el Shiny, no me salió Eevee, pero me salió una preciosidad de Eevee con 6 Ips y la habilidad oculta y hembra. Eso es como si te saliera casi casi un Shiny, no tanto, pero casi casi. Porque ya de por sí cuesta muchísimo que salga hembra Eevee, más que te toque con la oculta y más que sea de 6 Ips. Uno que abrí hace poco fue de Idrigon. Igual tardan así. Pues imagínate buscar un Salazle. No, no cuestan tanto. Porque ese no es. Ese no es dragón. Ese lo busqué en Shiny y salían. Se abrían enseguida. Puedes hacer que no te salga la opción de enviar los huevos al PC y que se vayan directos al PC y ahorrarte unas décimas de segundo. Sí, también, pero bueno. Total, no me cuesta nada. Sí, ya casi, casi completamos las cajas llenas. Y así esta tarde me pongo a ello y a ver si por fin hoy me sale Eevee. Ya, pero Sandalith solo evoluciona a hembra. La probabilidad de que salga hembra son como 15%. Y encima, si quieres Shiny con la habilidad que quieras, ya. Bueno, yo de hecho lo conseguí Shiny, pero fue macho. Pero bueno, ya me vale, porque como me gusta hacer combates con bebés, pues se va a quedar así el chiquitín. A ver, ¿cómo hubiera gustado que hubiera salido hembra? Pues claro que sí, es que es precioso. Pero bueno, no me salió. Algún día lo mismo lo vuelvo a intentar. Y si no me sale hembra, pues nada. Vale, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y la otra se está abriendo 6. Vale, sí, dejaremos en 6 ya. Porque si no, como me salga en una de esas 6, me salga en la tercera o segunda caja, tengo ahí huevos de Eevee para abrir. Siempre me pasa, saco 6 huevos, o sea, 6 cajas de huevos, y luego me salen ahí a la mitad. Yo conseguí en una incursión hace mucho un Charizard Gigamax Shiny. Bueno, pues mira qué suerte. Yo así en incursiones creo que me salió Magikarp. En aquello que hicieron el evento aquel del Magikarp, pues me salió. Ah, la probabilidad de que salga hembra Salandit es de 12%. Bueno, sí, como Eevee más o menos. Como Eevee, todos los iniciales.
Yo en todos los juegos de Pokémon siempre quería al inicial que fuera hembra y me tiraba un buen rato haciendo Shop Resec. Hasta que no me salía hembra y luego cuando salió lo de las naturalezas, imaginaros. Más que te salga hembra con una naturaleza favorable, uf, me tiraba ahí rato. Pero bueno, era una rayada que tengo siempre que me pasa. Ya te envié solicitud. Vale, me tienes que pasar tu código, Sparkot, porque te tengo que agregar yo también. Bueno, no sé si se puede. Creo que tenemos que estar los dos agregados. A mí me pasa eso con Poplio en Pokémon Sol, que la probabilidad de hembra es el 12%. Pues imagínate la sorpresa que me pegué en un streaming buscando Poplio Shiny, que me salió hembra, el Poplio. Cuando vi que era hembra, digo, me puse pero histérica perdida, porque no me lo creía, vamos. Fue, ya os digo, es mi mejor Shiny conseguido hasta ahora sin duda. Aparte de el siguiente Shiny mejor, es uno que me salió en Pokémon Luna, que fue el perrito, el de roca, el Rukruf. Ese me salió competitivo con la oculta y perfecto. Y luego aquí en Espada me salió un Eevee, Shiny competitivo perfecto y con la oculta. Ay, no. No quiero recoger, ¿no? Hola, Santiago. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, quedan dos huevos. Y ya lo dejo para luego. Y luego ya abriremos huevos. Damos la bienvenida a Santiago. Gracias por seguirme, Santiago. Hola, Ander, ¿qué tal? Pues genial, aquí estamos abriendo, bueno, abriendo no, preparando para el streaming de esta tarde. ¿Qué haremos? Vale, me queda un huevo más. Que empezaremos a abrir esta tarde huevitos de Eevee. A ver si así me sale el Shiny. Te lo envío por susurro o al chat. Prueba por aquí por el chat y si ves que... A ver, no creo que te... que el bot te banee, ¿vale? No creo. Tú prueba por el chat y si ves que eso, si no, me lo envías por susurro. Ahora te agregaré. A ver. Intercambios. Bueno, no, intercambios no es. Amigos. Ah, bueno, me sale como que tengo una pendiente, ¿no? Ah, pendiente. Ah, pues ya está, creo. Vale, pues ya está. En principio entonces ya te tengo. Creo que no hace falta. Ya te ha llegado, ¿no? Ya está, sí, creo que ya también ya te ha llegado, pues ya está. Ya te tengo agregado.
Vale, pues ya está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cajas que abriremos esta tarde, ¿vale? Así en esas 6 cajas sale. Y si no, pues nada. Vale, mira, este es un Eevee perfecto con habilidad oculta, ¿vale? Competitivo. Os lo voy a dejar, que me ha salido aquí. Ahí. Lo dejo aquí, por si alguien lo quiere. Este no, porque este se lo tenía que pasar a Io, creo. Este también. Y este no, ¿vale? A ver, este no. Este tampoco. Y este tampoco. Saludo personalizado. Hola, soy nuevo, pero puedo hacer esto. Pues bienvenido, Santiago. Bueno, como me sobra tiempo, que pensaba que no iba a tardar tanto, pues os voy a regalar, si queréis, algún Pokémon, ¿vale? Criado. Pokémon criado. En principio tengo todos estos. Este que me la paso. No sé, no recuerdo quién. Alguien me lo pasó. Nivel 70. Ah, Mauri. Pues si me lo pasas, hago un buen Umbreon de él. Pues sí, espera, voy a ir al home. Vale, un momento. Y me paso un Sprince, que creo que Asuna quería uno. No sé si Asuna está por aquí todavía. Asuna, manifiéstate. Vale, he guardado, ¿no? Que soy muy cansina con esto. Siempre me gusta guardar varias veces, ¿vale? Pues voy al home un momento, ¿vale? Y me pasa algunos... Ah, Asuna está por aquí, vale. Pues te voy a pasar una cría de mi Sprince Shiny. Bueno, no es de ese. Es un hermanito del Shiny. Y me... Tengo de Dennis, creo. ¿Cuál es más? Tengo Sandalit también, me parece. Bueno, ahora busco y me pasa algunas cosas. Y si queréis alguno, pues hacemos intercambios. Hasta las 3 me puedo quedar. Bueno, y estos son los pokés que quiero buscar en Shiny. ¿Vale? Pues voy a mirar, a ver. Vale, aquí tengo Spinces. Y este chiquitín, que me lo pasó alguien. No me acuerdo quién fue. Ay. Lo ponemos ahí para criar. Y bueno, para los nuevos, todos estos son los shinies que he ido buscando y me han salido en shiny. Aquí está Mauri. Este es el Shellos, el famoso Shellos que me costó un montón. Y este salió antes del Shellos. Y este es Oberon, mi precioso... Sylveon Shiny que conseguí. Y bueno, este es el último. No, ¿cuál fue el último que busquemos? Fue Buneri, ¿no? Hola, renas, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, aquí tengo otros que también me salieron. Damos la bienvenida a Jairis. Bienvenido. Vale, espera, voy a poner allí. Ah, bueno, tengo Buneris aquí también, ¿eh? Que no lo había visto. Y Salandit también, vale. Bueno, los pondré aquí después de la caja esta. A ver, voy a buscarte uno. ¿Lo quieres, Asuna, macho o hembra? La tacita rosita en shiny. ¿Ah, sí? Sí, me salió. Ese fue uno de mis primeros shinies. Me salió, lo iba a decir, Zigzagoon Galar en Shiny. Fue uno de los primeros, creo. Después de la manzanita. ¿Lo quieres, hembra? Vale, pues voy a mirarte uno hembra. Con la habilidad oculta, que es Velo Aroma. A ver este, si es competitivo o no. Ah, mira, pues este es competitivo perfecto con la habilidad oculta. Pues te doy este, ¿vale? Bueno, me pasaré varios. A ver.
Vale, este es perfecto también. Cola oculta, lo que este es machito. Esto de todas las crías que he ido criando. Vale. Velo aroma. Pues tengo varios, ¿vale? Oh, pues me salieron varios competitivos, ¿eh? Bueno, dejar unos cuantos por si alguien quiere. Y... a ver... ah, mira, tengo zorúas y aquí... y estos chiquitines. Creo que es con espesura. Mira, una hembra. Bueno, si alguien quiere un... vale, pues mira. Zorúa, por si alguien quiere algún zorúa. Oh, este es de 6. De 6 zips. Y aquí más shellos. De denes también tengo. De todos los que hemos ido buscando los he guardado. Mira, un shellos azul. De Dene. Tengo Shings. Bonitas también. Con la oculta. Cuerpo llama. Bueno, este falla un poquito. Oh, qué lástima. Falla en ataque. Y en PS. Ah, tengo Vulpix también. Algunos no son competitivos del todo. Vale, este sí. Luego que no tiene la oculta, pero bueno, si alguien lo quiere. Vale, Sandalit. Lo que pasa es que es un macho. Bueno, pues yo creo que ya está. Si alguien quiere alguno de esos, porque ya no tengo más. Vale. Luego otro día, pues ya haremos más intercambios. Pero bueno, como tengo un ratito, como me sobra un rato. ¿De qué pino tengo? Lo tendría que criar. Porque como no lo he buscado en Shiny, todos estos son los que hemos ido buscando en Shiny en otros streams. Vale. Pues tengo a partir de aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Todos estos, ¿vale? Que son competitivos. Quien quiera. Tengo este, cola oculta, otro Buneri. Tengo un Magikarp. Damos la bienvenida a Desperro, bienvenido. Y bueno, y todos los que hemos sacado, ¿vale? De aquí. Espera, me voy a poner aquí. Vale. A ver, ¿qué código? Os voy a poner el código que siempre pongo, ¿vale? Este código que veis aquí, ¿vale? De intercambio, pues es ese, ¿vale?
Pues el código es todo unos y uno hay y un 8 al final, ¿vale? Si no rula o lo que sea el código, pues entonces. ¿Qué buscabas? ¿Shiny o competitivo? Las dos cosas. Yo siempre que busco un shiny, siempre lo busco competitivo. Así que será de 5 IPs. Lo mismo le falla alguna característica, pero bueno, luego cuando sea nivel 100 se puede arreglar. Pero siempre prefiero buscarlo shiny. O sea, shiny y competitivo. Pues si puede ser, te pido un Eevee. Bueno, Eevee no sé si tengo. Damos la bienvenida a Panda55. Bienvenido. A ver quién es que no se ve. Ah, vale, Asuna. Vale, pues te paso un Sprince, ¿vale? Mira, con la habilidad oculta, competitivo de 5 IPs. Y está con la Ensueño Valk. A mí me encanta esta Pokéball, ¿vale? Y tiene los ataques huevo deseo, ¿vale? Que es un movimiento huevo de este Pokémon. Damos la bienvenida a su Arux. Bienvenido. Pues te paso este chiquitín, ¿vale? ¡Ay, qué mona! Un cruce la galar. Me podéis pasar lo que os venga más a mano, ¿vale? Me da igual. No hace falta que me paséis grandes cosas. Pongo un wet. ¿En qué Pokéball está? Ah, te lo miro. Creo que el Amor Ball, me parece. Ahora te lo digo. No sé si me lo pasó Mauri, ¿eh? No sé si es mío. Yo al menos lo tengo en Amor Ball. Pero bueno, ahora te digo. Que los dejé ahí para intercambiar porque yo ya los tengo. ¡Ah, el Lunaval! ¡Qué bella! No sé si lo tengo yo en la Lunaval. No lo sé. A ver. Con la habilidad oculta. Y con la naturaleza serena. Ah, pues qué guay. Es competitivo perfecto. Pues lo guardaré. Aunque yo... Espera. Ah, bueno. Es que lo he dejado en el home. Está en el home el mío. Bueno, si quieres algo más... Mimi, me retiro. Quiero estar más tiempo, pero estoy en clase. Bueno, no pasa nada, Ale. Luego esta tarde haremos streaming también. Sobre las 6, ¿vale? A las 6 de la tarde, seguramente. Estaremos de 6 a 9, más o menos. 9, 9 y media, depende. Un DDN, vale. Bueno, te doy este mismo. Son iguales. Es que yo siempre que hago buscando shinies, me guardo los que sean mejores y luego los voy dejando en el home. Porque si no, no tendría espacio. Es verdad que te he dicho antes, Sparkot, que Eevee no tenía, sí que tengo. Tengo uno de 6 o si quieres alguno de hembra. Me parece que tenía alguno de hembra, no sé. Yo estoy en clase, pero estoy viendo el directo. Anda que no. De nada, Asuna. Mira, no tenía registrado a Abra. ¡Ah, oh, qué guay! Competitivo. ¡Oh, me encanta esa Pokéball! Esta es la Rapid Ball, ¿no? ¡Sí! ¡Olé! Pues gracias, mira. Así... Es que me encantan las Pokéball. A mí nunca me veréis tener un Pokémon... criado y entrenado o shiny en una Pokéball. Nunca. Normalmente siempre me gusta tenerlos en Pokéballs que son así como raras y tal. Hola Flareon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues el siguiente que quiera que ponga ese código, ¿vale? Que está aquí en pantalla. Que son todo unos. Menos el último, que es un 8, ¿vale? Y si queréis algún Pokémon de estos, pues aprovecharos que hoy os reparto algún Pokémon criado.
A ver a quién la ha tocado. Estoy repartiendo Pokémon, sí. Menos Corsola, que se Corsola me la regalas una, ¿vale? Alex. Vale, no sé si estás por aquí. Ah, soy yo. Ah, vale. Es que como a veces tenéis otros nombres diferentes. Vale, pues tú querías un Eevee, ¿no? ¿Me has dicho? Vale, pues Alex, tienes este macho de 6 hips con la oculta. O otro macho de 6 hips con la oculta, que me salió. O una hembra con la oculta y competitiva. Puedes escoger el que tú quieras. A mí me da igual porque yo ya tengo los míos perfectos. Así que todos estos siempre los guardo para vosotros. La señorita, ¿no? Vale, pues sale para ti. Esto parece que no rula. ¿Cómo se le ha ido la pinza? Porque a veces pasa esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Un Nuna! ¡Wow! Otro Pokémon que me encantaría tener en Shiny. No puede ser, todos me gustan. Porque Nuna es amarillito. ¡Me encanta! Algún día. No puede ser, es que soy muy indecisa. Me gustan todos. Sí, Murciana es casi igual, pero Nuna es amarillito. Pues Sparko, te voy a regalar un Shiny por haberte suscrito al canal, ¿vale? Te enseño... Bueno, tengo este, que es una preciosidad. Es de un evento que me regalaron hace tiempo, ¿vale? Si te gusta y si no, pues puedes escoger tú el que quieras, ¿vale? Creo que no está entrenado ni nada. Es de un evento... Según parece con el destino, es de un evento. No me acuerdo de qué evento era. Pero si quieres te lo regalo, ¿vale? Y si no, tengo este, que bueno, que no es muy bueno... Que me regalaron también, que lo tengo desde hace ahí años. Pero si quieres te regalo este, ¿vale? Pásame lo que quieras, me da igual. Si es que yo ya te digo, yo no los utilizo y lo tenía en el home ahí cuando me lo pasé del Pokébanco, que tenía muchos shinies conseguidos que de intercambios y todo esto de con gente. Y este pues me lo pasaron hace ya, en Sol y Luna creo. O Sol y Luna o XY, no me acuerdo. Vamos a dar la bienvenida a Qué uno. Bienvenido. Va un poco raro esto. Vale, ahora.
¡Ay, qué mono! ¡Un Sturful! Otro que también me gustaría conseguir en Shiny, no puede ser. Soy la pesada de los Shinies. A mí me encantaría, ahora que lo estoy viendo en Shiny. Y Drigon en Shiny mola mucho. Regalo de un Shiny sorpresa. Vale, perfecto. El que sea, lo que sea, vale, Flareon. Bueno, está en Pokéball. Entonces ya. Soy muy pesada en esto. De nada, a ti. Vale. Pues si quieres algún Pokémon criado más, lo que tú quieras, puedes escoger. Tengo Buneris, Sandriu, que me pasó Mauri, me parece que tiene en su EO de entrenador, creo. Ah, no, pues este es mío. Pues nada, no he dicho nada. Y tengo Gummies aquí. Aunque estos Gummies, creo que los Gummies no eran míos, ¿no? Ah, pues sí, no sé qué ha pasado aquí. ¿Y eso? Pues nada. Ah, sí, sería mío, claro, lo criaría. Pero sé de alguno que no era mío. Este. El Mauri, vale. De momento no. Dejo. Au, vale. Pues siguiente, vale. Pues es el mismo código, vale, chicos. Si queréis alguno. Todo unos. Vale. Pues eso, esperamos ya que le toque. Y bueno, Flareon, que es Daisuke, ha canjeado pues un Shiny regalo sorpresa. El que quiera. Bueno, aquí tengo unos cuantos que de hecho tengo que ponerme luego más tarde varios. Vale, Daisuke. Pues eso, te toca un Shiny y luego si quieres. Pues si quieres, tengo de Shiny aquí un Jinx. Vale, lo que es inglés. Bueno. Superhéroe a la media. No sé de quién era. Max. Tengo un Venusaur por aquí. Puedes escoger ya que estás, ¿vale? Y luego aquí me parece que tenía otros Shinies. Vale. Tienes a este. Este, que no es que digamos sean muy buenos, pero bueno, son conseguidos de hace millones de años que conseguí. Vale, no son míos, ¿eh? Ni nada. Como veis. Mira, tienen el Pokerus. Pues es el que tú quieras, Daisuke. Puedes escoger el que quieras. A ver si contestas por aquí en el chat. El clan de Lure, ¿no? Vale. ¡Ah, no, una tacita! Una tacita de té. Me la haría ponerle Chip. Chip como la Bella y la Bestia. Y bueno, ya que estás, Flareon, si quieres algún lo diré. Si quieres algún Pokémon de los criados también, vale. A ver. ¡Ay, qué mono!
¡Me encanta! ¡El Lunaval! ¡Muchas gracias! ¿Para criar? ¿Para cuando lo busquen shiny? ¿No quieres nada más? Así está bien. Vale, que tenías a ver una oportunidad. Pues bueno, chicos. ¿Hay alguien más que quiera algo? Si no, me marcho. Y luego a la tarde vuelvo. Voy a ir a comer. Vale. Te hago un regalo que me has caído bien. Gracias. Luego a la tarde, si estás, me lo das, porque ya me voy a marchar, que voy a salir a comer, ¿vale? Pues eso, deciros. Haremos streaming esta tarde, ¿vale? A partir de las 5:30 o 6, hora de España, ¿vale? 5:30, 6, estaré por aquí. Seguiremos buscando al Eevee Shiny. Abriremos todas las cajas de huevos que hemos estado sacando esta mañana. Y luego, lo mismo, lo compagino un poco con Nexomon, ¿vale? Así que quiero jugar a Nexomon, que tengo mucho vicio también, ¿vale? Hola, a ver, Vexus, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, que no te había visto. Pues eso, chicos, ¿vale? Nos vemos esta tarde sobre las 5:30 o 6, hora de España, ¿vale? Así que muchos besitos y nos vemos luego. Hasta luego.